¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a tu programa High Urbano. Hoy estaremos hablando de automodelismo. Acompáñanos. Bueno, y ahora nos encontramos con Javier Berríos, presidente del Club de Automodelismo de La Paz. ¿Cómo estás? Un gusto. Todo muy bien, un gusto tenernos aquí. Por favor, inicialmente háblanos acerca de lo que es el automodelismo, de repente también su origen. Bueno, el automodelismo radiocontrolado, que es el nombre completo, en realidad ha nacido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, la historia es bastante compleja, en Alemania y también simultáneamente en Japón. Y bueno, existen diferentes modalidades, diferentes categorías en todo esto. Nosotros en Bolivia, sobre todo, nos enfocamos en lo que es off-road, o sea, todo terreno. Donde los autos son integrales o 4x4, que son básicamente un poco más fáciles de conducir. Existen categorías de escala 1.16, 1.10, 1.8, donde las más competitivas son las 1.8, tanto eléctrico como nitro. Existen otras categorías en otros países que son on-road, donde las pistas son de asfalto, categorías tipo Touring, Fórmula 1, etcétera, etcétera. Lamentablemente en Bolivia todavía no tenemos esto por un tema de infraestructura sobre todo. Bueno, ahora hablemos acerca de repente de lo que son los pioneros en el automodelismo en la ciudad de La Paz. Se me viene un nombre a la mente como Walter Hamdahl, ¿verdad? Sí, Walter Hamdahl en realidad era un amigo sumamente querido por todos nosotros, y por eso es que el campeonato de este año lleva su nombre. El campeonato que tenemos en el departamental de La Paz se llama Walter Hamdahl en su honor. Bueno, y ahora hablemos acerca de los nacionales, dónde van a ser, de repente en qué fechas también, para que las personas estén atentas. Perfecto. Bueno, los campeonatos nacionales tienen diferentes fechas en diferentes ciudades. Este año tenemos tres fechas. La primera va a ser en La Paz, la segunda en Cochabamba y la tercera en Santa Cruz. No recuerdo muy bien las fechas, salvo la de La Paz, que va a ser el fin de semana del 17 de julio, en esta misma infraestructura, que es el club de tenis sede Huachilla. Y el campeonato más importante que vamos a tener para nosotros como paseños, va a ser la Copa Break, el fin de semana del 6 de agosto, donde va a ser solamente eléctrica la copa. Van a venir pilotos de toda Bolivia, y también tenemos un piloto invitado de Argentina que se llama Joaco Bacarreza, que es uno de los mejores de Argentina, que de hecho en realidad en este hobby a nivel sudamericano los mejores son los brasileños y argentinos, y va a venir uno de ellos también para ayudarnos y demás. La gente también piensa en general que los autos a gasolina son mejores, que alcanzan más velocidad, lo cual no es así. En realidad, por lo menos en La Paz, los autos eléctricos consiguen mucho más velocidad. La categoría más importante de todas formas más es nitro, porque conlleva mucho más que solamente ser un buen conductor. Conlleva mecánica, que saber setear muy bien el auto, configurarlo para tu tipo de manejo y las condiciones de la pista. De repente las personas que no tienen el conocimiento del automodelismo piensan que son simples autos a control remoto, pero no es así, porque estos tienen características de un auto común y corriente que vemos en la calle, ¿verdad? Puede llegar a tener lo que es el mecánico, tiene gasolina y muchos otros artefactos que son importantes para un auto. Exactamente, de hecho no es más que un auto de verdad, pero en pequeño. No, tiene diferenciales, cuenta con frenos de pastillas, diferentes cosas, ¿no? Básicamente es el mismo vehículo de escala real, pero en pequeño, ¿no? Ahora, para la gente que es nueva, tampoco tiene por qué tenerle miedo al asunto, porque somos un club sumamente interesante, somos todos muy amigos, como se han debido dar cuenta ahora que han venido a visitarnos, y estamos siempre prestos a ayudar a toda la gente nueva, ¿no? O sea, en cuanto ingresas, no es que estás solo, siempre hay alguien que te va a ayudar, te va a explicar, mira, lo ideal para la forma en la que manejas, deberías ajustar las llantas de esta forma, buscaste estas otras llantas, etcétera, etcétera, de tal forma de que todos disfrutemos del hobby en sí. Ahora estamos con Miguel Estrada, que nos va a explicar un poco más del automodelismo, pero más enfocado a lo que son las penalizaciones, ¿no? Excelente. Bueno, buen día a todos.
Tenemos aquí cada auto registrado con un chip que se llama transponder, justamente para ver el tema de la medición de tiempos, cuántas vueltas ha dado. Hay un punto en el que sale aquí en la pista, en el que pasa por ese cable, y el sistema controla todas las vueltas, los tiempos que hay entre los diferentes pilotos y demás. En cuanto a las penalizaciones, justamente esto sucede cuando algún piloto ha cometido alguna falta de entrar mal a la pista, meterse en contrarruta o chocar a otros pilotos, por lo que el que está encargado aquí en sistemas debe estar atento a eso y mandarle las penalizaciones, que la primera vendría a ser el drive-thru, que se entra al sector de pits, que se encuentra aquí abajo de los de donde manejan los pilotos sus autos. No se detiene, debe seguir por los pits, pero obviamente pierde ahí unos segundos, y luego el stop and go, que también tiene que entrar, pero frenar un segundo y luego volver a partir. ¿Y cuáles serían las penalizaciones más severas que se realizan a los autos? Una de las más severas es el stop and go, porque pierdes mucho tiempo, un segundo representa hartísimo en las carreras, y bueno, ya una penalización más fuerte sería la expulsión en caso de que repita el tema de seguir chocando a los vehículos o ponerse en contrarruta justamente para perjudicar a los demás. Entonces ya vendría una expulsión de la carrera. ¿Y cuánto tiempo o cómo se cronometra lo que es las carreras? ¿Cuántas vueltas tiene? ¿Cómo representa todo esto? Esto se define al principio de la temporada. Tenemos una directiva. Cada categoría de vehículo tiene su propio director. Entre toditos se decide cuántas vueltas se van a dar de clasificación. La clasificación es justamente para medir quién parte primero en las finales. Luego, las finales usualmente en todas las categorías eléctricas son de unos 8 a 10 minutos, y la más importante, que es el buggy nitro, que funciona con nitrometanol y que dura más o menos 30 minutos la carrera, donde ya se utilizan incluso mecánicos, hay un sistema que los va controlando. ¿Y por qué se realiza el mantenimiento, o cómo es el mantenimiento de las pistas? Perfecto, el mantenimiento de la pista. Principalmente se trata de un regado aplanado cuando por la erosión de las lluvias y demás se hacen demasiados huecos. Entonces ahí el personal de soporte que tenemos en el club nos ayuda bastante con eso. Hace el aplanado, un barrido y luego el regado durante las mismas carreras. Bueno, y ahora nos encontramos con Diego Cabrera. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? Por favor, háblanos acerca de tus autos, para qué categoría es que participan. Bueno, yo compito en Short Course 4x2 y en Buggy Eléctrico 4x4. En esta categoría, ¿cuánto tiempo dura la carrera? De 8 una final y 5 una clasificación. ¿Y esta? 10 una final y 5 una clasificación también. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estas dos categorías? De repente el tamaño. El tamaño, este es más liviano que este. Este es 4x4 y este 4x2. Y Diego, por favor, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 12 años. 12 años. ¿Hace cuánto tiempo es que tú practicas este deporte, esta disciplina? Desde el 2019, ya 3 años. Por favor, invita también a todos los niños que les interese el mundo de los autos, las carreras. También pueden participar, ¿no es así? Invítalos. Sí, sería muy bien, porque a veces sería mejor que haya más gente para que sea más competitivo, y bueno, es un hobby muy bueno. Ahora nos encontramos con José Tobías, que nos va a explicar un poco más acerca de lo que es las herramientas, las baterías y todo eso, los controles que representa para el automóvil. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que ya han hablado un poco del tema de los autos, ¿verdad? Les han explicado qué autos hay, qué categorías, algunas de las que se corren acá. Y bueno, dentro de todo este mundo igual hay el tema no solo del auto, sino de la potencia, de los controles. Hay diferentes controles, hay controles como pueden ver acá.
controles analógicos que controlan solo un auto. Ya después entras a controles un poco más técnicos que son digitales, pantalla digital, puedes setear muchas más cosas dentro del auto, velocidad tope, velocidad de giro, puntos de terminación del mismo giro. Tienes muchas más opciones que puedes ver para poder programar y poner valores predeterminados de tu auto a cada función. Lo óptimo para correr, si se tiene más de un auto, es tener un control digital para que de un control poder operar la mayor cantidad de autos posibles. Marcas de controles, hay Noble, hay FlySky, hay Spectrum, Airtronics. Hay muchas marcas que varían dependiendo el propósito final de tu auto. Como en algún momento te explicaba, hay otra categoría inclusive donde puedes trepar montañas con autos un poco más realistas, no solo velocidad. Y por ejemplo, este control te permite manejar con una sola mano. Si te tienes que agarrar de alguna roca o algo para poder trepar, tienes la función de agarrar con una mano y puedes manejar todas las funciones del control con la otra. José, quería que nos hables un poco más de las baterías. Las baterías, diferentes tipos de categorías tienen diferentes tipos de baterías. Como puedes ver, esta por ejemplo, que es una categoría 4x2 o la 4x4 en versión short course. ¿Qué quiere decir eso? Un camión que se asemeja a la categoría verdadera de short course usa baterías 2S. 2S, los miliamperios pueden variar desde 2500 hasta más o menos unas 8000 miliamperios. Son planas, son las más planas que vas a encontrar dentro de lo que le da fuerza a un auto. Los buggies 4x2, por ejemplo, como este, usan baterías mucho más anchas. Estas son 4S, se las denomina 4S. El máximo que puedes llegar son 6S. Igual las puedes usar en puente, es decir, puedes llegar a tener hasta un 12S. Todo dependiendo cuánto te aguante lo que vendría a ser el cerebro de tu auto. Yo si le pongo esta batería a este auto, le quemo el cerebro, porque solo está lista para 2 o 3S como máximo. Entonces, si yo le pongo esta batería a este auto, el auto no funciona porque el cerebro necesita más poder. Ese es el tema de baterías. Mientras más grande la batería, vas a poder tener mayor potencia. El automodelismo es una pasión que une a hombres y mujeres como niñas y niños. Es por esa razón que quiero dar la bienvenida a María Celis. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto igualmente. Y bueno, también agradecida por que me entrevisten. María, por favor, coméntanos, ¿cuántos años tienes? Tengo ya 19 años. 19 años. ¿Y hace cuánto tiempo es que tú has ingresado al mundo del automodelismo? Ya como hace 8 años ya. Desde pequeña estoy. 8 años, que es bastante tiempo. Y dentro de todo este tiempo, ¿podrías destacar una de tus carreras favoritas? Bueno, en las carreras que corro son estas del buggy y también aparte, bueno, corría más antes el short course 4x2, pero también tuve fallas, entonces por eso solo con el momento sé con el buggy. Bueno, ahora por favor háblame acerca de tu compañero de aventuras. Este auto, ¿qué características tiene? Es de primera escala, es de... Bueno, y también podemos hablar acerca de lo que es los ciertos artefactos que se incorporan, por ejemplo, este. ¿Lo podrías armar, por ejemplo, para todas las personas que nos están viendo? Sí, claro. Y nos vas indicando de igual manera. Ya. Primero se prende el control porque puede haber... Si se conecta primero esto nomás, si no se prende el control, puede el auto volverse loco. Ya está todo armado, ya está la batería. Y ahora ya que está prendido, lo conectamos y ahí... Termina de sonar y ya luego ya comienza ahí con las direccionales y me ayudas a alzarlo un poco. Claro, claro. Lo vamos a alzar.
Ya luego lo ponemos ya a las... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? Buggy eléctrico. Claro, ¿y este plan? Carcasa. La carcasa. Ah, ya, la carcasa del auto, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora, por favor, háblanos un poco más acerca de lo que es el control remoto. Muchas personas no saben cómo utilizarlo. De repente os puedes mostrar los botones. Bueno, mayormente nomás. En parte solo se utilizan estos, este, que es la direccional, digamos, acelera el auto. Y con esto, digamos, a la izquierda, digamos, para que vaya más a la izquierda o a la derecha, pero para que vaya más recto. Y seguimos con Rodrigo Chacón, que nos va a explicar un poco más de su experiencia en el automodelismo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Todo bien, querido Jorge. Un placer tenerte en el programa. A ver, cuéntame un poco más acerca de cuánto tiempo ya estás en lo que es el automodelismo. Bueno, yo estoy desde el año 2012, en realidad. Desde el principio del club, he seguido los pasos, hemos visto cómo ha ido creciendo el club. Hemos ido aumentando las categorías, viendo los temas de la reglamentación internacional. Y bueno, hemos ido creciendo. Yo estoy vigente, no he parado nunca desde el 2012. Cuéntame acerca de cómo ha sido la inversión y cuántos autos ya has podido perfeccionar o modelar en este sentido. Bueno, en realidad he ido pasando a varias categorías. La que mantengo desde el inicio es la categoría 4x2. He llegado a correr en categoría mini y actualmente corro en categoría 4x2 y buggy eléctrico. Esto significa que hemos ido, claro, invirtiendo en cada auto. Actualmente tengo dos autos. Es un tema de un hobby, una pasión que mantenemos todos en el club, nos ayudamos todos. Y es un hobby muy lindo en el que, más allá de participar a nivel internacional, tenemos una convivencia de amigos, ¿no? Pero Rodri, también aclarar a las personas que están en casa que esto es un hobby, pero también se considera un deporte a nivel internacional. Y también lo toman con bastante seriedad aquí lo que viene a ser esta comunidad. Te quería preguntar acerca de cuántas competencias has realizado en estos desde el 2012. Bueno, en realidad desde el 2012 teníamos primero un campeonato interno. Luego hemos ido ya formando en realidad nuestro club a nivel La Paz y hemos ingresado a FEVOLAR, que es en realidad la Federación Boliviana de Automodelismo. Y ahora realizamos nacionales ya hace más de 6 años y participamos desde de los distintos departamentos en los nacionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para las personas que quieran entrar en el automodelismo, ¿qué le puedes dar? ¿Algún consejo como hayas empezado? ¿Qué te han dicho? ¿Algún dato que pueda hacer para practicar tal vez lo que es este deporte? Bueno, en realidad creo que es un deporte abierto a todas las personas. Tenemos gente muy joven en el club, desde los 6 años empiezan a practicar. Y en realidad es para todos los fanáticos de los autos. En realidad tenemos autos a escala prácticamente y podemos cambiarles absolutamente todo, mejorarlos desde motores, tema de suspensión, llantas. Es en realidad un hobby que invita desde los menores, desde los 6 años hasta gente mayor. Teníamos un piloto y ahora llevamos el nombre de este campeonato de Walter Handel, que tenía 70 años aproximadamente y seguíamos corriendo todos, claro, compartiendo entre todas las edades. Bueno, y ahora nos encontramos con Alejandro Toro. ¿Cómo
estás, Ale? Un gusto. Un gusto, ¿qué tal? Aquí estamos felices. Bueno, el día de hoy están realizando lo que son las carreras. Háblanos inicialmente acerca de la categoría a la que tú perteneces. Mira, yo pertenezco a la categoría de buggy eléctrico. Básicamente son vehículos 4x4, todo terreno, que pueden saltar, que pueden realmente desarrollar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en la pista, con baterías de litio, que bueno, básicamente pueden ser más pequeñas o más grandes dependiendo de tu experiencia y tu dominio del vehículo, ¿no? Y ya estoy en este hobby 8 años, me ha gustado mucho porque la verdad que yo he corrido autos de verdad, inclusive hemos viajado a otros lugares con mi hermano, aprendí de diferentes disciplinas como drifting y otras cosas, y la verdad este hobby me parece algo muy muy bueno porque tienes todo lo del mundo del auto real pero en pequeño, y si quieres aprender a cómo realmente funciona un auto de carrera pero en un mundo donde realmente las cosas no son tan complicadas y no es tan costoso, esto es bello. Buenísimo. Ale, ahora por favor háblanos acerca del carro que tú tienes, las características. Claro, mira, este es un Borsa Flux de la marca HPI. Bueno, y como te decía, tiene un controlador que es un ESC, que es un Stability Control. Y bueno, tiene un motor brushless, que es de 2200 kilovatios, con una batería de 4 celdas. 4 celdas que básicamente, por eso te digo, jalan el auto a ir hasta 100 kilómetros por hora si uno quiere en el asfalto. Y de hecho, sí, en este auto me he ido cambiando de todo, como te decía. Básicamente dentro de las piezas que uno puedan ver, si bien uno tiene la carcasa, lo increíble es lo que uno puede ver adentro, ¿no? Que uno tiene una relación de piñón y spur. Que tienes un servo de dirección que se va cambiando dependiendo de cuál es la sensibilidad que uno quiere, que vas cambiando el tema de lo de los amortiguadores, eso, y que realmente, o sea, si bien se van rompiendo algunas de las piezas, si te puedes fijar aquí, digamos, en una de las llantas, algunas de las piezas que son plásticas en un comienzo, mientras tú vas arreglando el auto en el tiempo y se va rompiendo, puedes reemplazarlas por piezas metálicas para que sean más duraderas y el auto no tenga inconvenientes dentro de la competencia. Dentro de lo que es el automodelismo, existen lo que son los carros a gasolina también, ¿verdad? Y los eléctricos. ¿El tuyo cuál es? El mío es eléctrico. Yo lo he escogido por más conveniencia, por el tiempo que le puedo poner al hobby. Si uno quiere un auto a gasolina, que es el siguiente nivel, creo que tiene que saber un poco más de mecánica, porque ya involucra el tema del embrague, el mezclar el combustible. Pero sí, me parece que ambas opciones son muy buenas. De hecho, te diría que aquí en La Paz, por la altura, los autos eléctricos son más rápidos que los de gasolina o están a la par. Pero sí, la característica es, tal vez si tienes un auto eléctrico, es un poco menos de mantenimiento que en un auto a combustible. Bueno, tú también te has dirigido a diferentes partes del país para también competir, ¿verdad? Háblanos acerca de esas experiencias. Sí, mira, en realidad tenemos el Nacional en Santa Cruz, y también en este hobby lo lindo es que existe alrededor de toda Latinoamérica. Puedes ir a Colombia, Buenos Aires, también he visto que en Estados Unidos hay varias competencias. Entonces, si quieres ser parte del hobby y básicamente meter tu autito, digamos, al avión y viajar, es algo que puedes hacer y es algo lindo, creo. Para las personas que quisieran pertenecer al club de automodelismo en La Paz, ¿cuáles son los requisitos? ¿Dónde podemos encontrarlos? Bueno, el único requisito es tener un vehículo que tenga características afines a las categorías que nosotros corremos. Todos los encuentran en la tienda oficial de La Paz, que es rockerhobbies.com.
Tenemos ahí la tienda. Y el club lo único que les pide es contar con un transponder, que básicamente es un chip que se instala en el auto, el cual nos ayuda a contar las vueltas, tiempos y demás. Que de hecho esto es la misma tecnología que utiliza la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Entonces es bien exacto. Es muy importante el lugar donde se ubican los competidores, ¿verdad? Es un espacio en específico donde están ordenados para poder observar lo que es la carrera. No pueden estar en cualquier lugar, ¿verdad? Para nada. De hecho, está en parte de las reglas. Como estamos en este momento, es la tarima. Como puedes ver desde acá, estamos a cierta altura donde se puede ver absolutamente toda la pista. Y bueno, corremos desde aquí exactamente, ¿no? Y bueno, y abajo se encuentra la zona de pits. Ahora se están escuchando los motores de los autos Nitro que están calentando porque es la siguiente categoría en correr. Y lo interesante en Nitro es que la categoría, por las condiciones, le permite correr más tiempo. La final, ahora que se viene, dura media hora, haciendo que los tanques duran entre 7 y 9 minutos nada más. Entonces vamos a ver cómo entran a recargar y necesitan de un mecánico que haga el trabajo de pits igual que la Fórmula 1, ¿no? El sonido llama bastante la atención. Seguramente la gente que vive alrededor de aquí debe pensar que está en una carrera de autos o motos, y si viene a verlo, pues son justamente pero pequeños. Así que bueno, pues la invitación está hecha para todas las personas para que puedan participar también en lo que es esta clase de eventos. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa Ajay Urbano.